pues quiero comentarles que, como lo indica el título, quiero dejar YouTube. La mayoría de la gente ya me conoce, la mayoría de la gente que sigue este canal me conoce personalmente y saben perfectamente que estoy en una escuela vespertina. Una escuela que personalmente te absorbe mucha vida cuando realmente le metes empeño, por la misma razón de que ya no quiero estar en la tarde. Hay otras cuestiones, las cuales son esos comentarios negativos de la gente. Hoy en día hacer Curry Sports and Games es muy muy pesado para mí por el mismo tema de que todas las cosas de las que he hablado están ya muy 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 choteadas, porque no solamente lo han hecho youtubers hispanos, lo han hecho youtubers incluso gringos, incluso youtubers españoles, y pues como que eso te estresa por no poder encontrar un tema que puedas decir yo lo saqué primero. Una razón más por la que quiero dejar este canal es porque quiero remodelar todo lo que es este canal. Quiero remodelar al personaje que ustedes ven como Curry Sports and Games. Quiero remodelar el fondo, quiero tener una buena iluminación. Quiero tener muchas cosas para que los vlogs salgan excelentes. Para que los vlogs de verdad sean de su agrado. Que digan, no mames, este güey hace todo este pedo como si fuera tal youtuber. Quiero ganarme yo esa esencia. De momento yo creo que de aquí a un mes no va a haber video para arreglar esta cuestión personal, para arreglar todo lo del canal y para volverme a sentir cómodo en hacer un videoblog. Gracias por ver el video, hermano. Espero que no te molestes, que en vez de molestarte entiendas el por qué estoy tomando esta decisión, que me apoyes y que incluso tú empieces a tirarme ideas en los comentarios para irlos abonando y que algún día hagamos un videoblog otra vez. Muchas gracias por todo. Esto fue Curry Sports and Games. Y bueno, parzas, este fue el último video de la primera era Curry Sports and Games. ¿Cuál es tu objetivo con la segunda era Curry Sports and Games? Mi objetivo principal, pues, es el llegar a más gente, el poder hacer que ya empiecen a valorar un poco mi contenido y que obviamente les vaya gustando por los cambios que estoy realizando en esta segunda era. ¿Por qué decidiste hacer una nueva era? Porque yo pienso, o yo siento más bien, que la primera era estuvo muy mal administrada de mi parte. Y pues había muchas cosas que no sabía, como el tema de la actuación. Tomé un pequeño curso en ese tiempo, pero no empecé a desarrollar todo. Las cuestiones de edición, por ejemplo, yo no conocía los programas que de verdad servían bien para editar. Y pues obviamente, pues decidí hacer una nueva era precisamente para eso, para informarme de todo lo demás y empezar a hacer videos de calidad. ¿Cuáles son los cambios que trae consigo esta segunda era? Los cambios principales que trae, pues, es primero que nada, ven esto, que es la iluminación. Ya por fin pude hacer bien las linternas para que tengamos una mejor iluminación para los vlogs. También incluye lo que sería la edición. Aprendí a editar en un mejor programa. Y aparte aprendí a hacer efectos de video para que los videoblogs no se vean tan corrientes, tan sencillos. Es una de las cosas que hemos trabajado, y también el renovar un poco el personaje y algunas cosas que le vamos a meter al canal. ¿Por qué creaste nuevos logos? Pues principalmente los creé por el hecho de que los viejos logos pues no tenían ningún toque personal. Como se dieron cuenta, el logo anterior era una imagen de Stephen Curry y unas letras que me acuerdo perfectamente que ese logo lo hice en PixArt. Entonces era un logo muy corriente, un logo muy chafón a mi gusto, y pues decidí hacer un nuevo logo para meterle algo que me identificara como lo que soy, como lo que me gusta, como lo es el baloncesto. Me gusta también la música, pero lo que más me gusta es el baloncesto, entonces pues más que nada por eso, para tener algo que me identifique. ¿Cuáles son tus expectativas para esta nueva era? Pues principalmente yo creo que sería el llegar a un mayor público, ¿sí? Siempre creí que en mi primera era mi presentación del canal era muy mala. Por donde grababa se veía muy sucio, digámoslo así. Y pues también por esto de la iluminación casi no se veía bien dónde estaba o cómo estaba y así. Y pues principalmente es eso, ¿no? Llegar a un mayor público, ya que renovamos muchas cosas. Que
La gente que ve mis videos, yo sé que los que realmente los ven completos son los que más valoran mi trabajo, pero que ya por fin todos los suscriptores que tengo valoran el trabajo que hago. Sé que a veces no tienen tiempo de ver todo el video, pero que de vez en cuando, ¿no? Llegando a casita a ver el video, dicen, ah, no manches, el curry hizo esto. Es más que nada, esa es una de las expectativas, que mi contenido ya sea de su agrado y que obtengamos un poco más de audiencia. ¿Habrá alguna especie de nuevo contenido? Pues siempre hay nuevo contenido porque no hago el mismo vlog todo el tiempo. Pero sí habrá nuevas secciones. Como por ejemplo, ¿saben que odio los vlogs serios? No me gustan. Pero hay muchas cosas que están saliendo que realmente necesitan un punto de reflexión. Y pues me gustaría hacer nuevas secciones, ¿no? Aparte de los vlogs comunes que son del jijiji, jajaja, de que hacemos mucha risa y todo ese desmadre, quiero meterle a contar anécdotas mías. O sea, no anécdotas, sino cosas que yo he pasado. Hablar de temas que están saliendo que son algo serios, algo malos. Por ejemplo, lo de esta cuarentena del COVID. Y también unos covers musicales y algunas canciones que he creado. ¿Por qué no estás en tu fondo? Pues porque, como les dije, la presentación del canal habla mucho de tu contenido. Y la presentación que yo tenía antes, pues estaba demasiado manchada, estaba muy sucia, el fondo se veía mal, no me gustaba a mí. Y pues les había comentado en uno de los últimos videos que yo quería remodelar también ese fondo. Pero desgraciadamente me quedé sin trabajo y pues ya no tengo recursos con que cambiarlo. Pero de momento vamos a estar grabando aquí en la pantalla verde. Y es mejor, me gusta un poco más porque puedes meter este fondo o este fondo o este fondo o este fondo. Entonces, ya regresa al normal, güey. ¿Ves? Entonces está más chido. Más allá de la parte de edición, ¿qué cambios hiciste? Pues como les mencioné, cambié lo de la iluminación. Por fin hice buena iluminación. Utilizando una técnica que se llama tres cámaras, algo así. Para que se vea un poco mejor la green screen. Me falta la de atrás, perdón. Pero de aquí, de aquí y de aquí están bien. También lo que renovamos pues fue al personaje un poquito. Ya no voy a ser tan... Bueno, sí va a seguir siendo el mismo personaje, pero digamos que se van a avisar algunas cosas antes de cada vlog. Entonces, pues más que nada renovamos eso, también algunos puntos de vista de algunos temas, de qué podemos hacer para burlarnos y qué no podemos hacer para burlarnos. Y pues en sí, aparte de la edición, pues es eso. ¿Por qué decidiste volver? Pues yo decidí volver porque realmente extraño esto. A mí me gusta bastante hacer videoblogs, a mí me gusta, me divierte, me entretiene hacer videoblogs. Y pues digamos que en esta cuarentena pues tampoco hay mucho que hacer. Sí, yo me retiré y se los comenté porque la escuela me estaba matando, porque tenía que hacer tareas todos los días, me dormía tarde, me despertaba temprano a seguir haciendo tareas si es que no la acababa. Y pues ahorita que hay cuarentena no tengo tanta responsabilidad, las tareas las puedo hacer a la hora que se me dé la gana porque siempre las tienes que entregar entre 9 y 10 de la noche. Así que pues ahorita tengo bastante tiempo para hacer videoblogs y pues realmente es algo que extrañaba hacer. ¿Tienes alguna confesión para tus suscriptores? Sí, la verdad es que sí. Yo realmente no pensaba volver. Yo me retiré con esta depresión, no depresión de mi persona, sino una depresión creativa, así la nombré, porque ya no tenía ideas. Sí, mucha gente me criticó porque copiaba a Luisito Rey, cosa que ya he mencionado bastantes veces. Y repito, yo no copiaba a Luisito Rey, yo me basaba en Luisito Rey en muchas cosas. Sí, después de todas esas críticas que me llegaban pues de gente que, no sé, gente que le cago tal vez. Quise dejar de hacer los videoblogs. Pero, pues aparte también lo de que ya no tenía tantas ideas, más mi depresión creativa, pues quise dejarlo de alguna manera. No pensaba volver.
Pero pensé, me puse a reflexionar. Dije, ya hubo mucho tiempo en el que mentí, para empezar. Y ya no quiero mentir. Yo pensaba salir a desmentir eso. Perdón que repita tantas veces esa palabra. Yo pensaba salir a desmentir todo lo que había dicho de que pensaba volver y que al final no lo hice. No, porque no pensaba volver. Pero me acordé de toda la gente que me ha apoyado y me di cuenta de que realmente mi contenido sí le gusta a cierta gente. Solamente hay que tener capital para llegar a más gente o empezar a promocionarlo de alguna manera. Y pues eso fue una de las cosas que dije. No puedes estar mintiéndole a la gente. Y hubo un momento en el que dije, me siento vacío porque ya no hago esto, porque ya no hago aquello, estamos en cuarentena, no puedo salir a hacer estas cosas. Y dije, me siento vacío y quise volver aquí. Otra confesión es que realmente, como les digo, no íbamos a regresar, entonces yo no trabajé nada del canal hasta hace unas 2-3 semanas, que fue cuando empecé a meter los cambios de los logos, cuando hice la promocional que subí hace creo que una semana o dos. Y no habíamos trabajado nada, nada, ni siquiera había tomado los cursos de edición, nada. Yo los cursos de edición los tomé ayer, pero aprendí un chingo porque lo he estado practicando en varias cosas. Y lo de los logos le digo que fue hace una semana o dos, y también el promocional. Entonces, pues esas son algunas confesiones que tengo para ustedes. Y bueno, parzas, pues esa fue la entrevista de la segunda era. Espero que esta nueva era les agrade un poco más que la anterior. Que vean el trabajo que me ha tomado. Que les guste. Espero que les guste realmente. Y pues no me queda más que agradecerles a la gente que me esperó. Agradecerles por toda su paciencia y por la gente que me apoyó para regresar. Les pido perdón por haberme ido. Por considerar no regresar. Y también les agradezco a los que están viendo este video. Gracias por el apoyo que me han brindado y sean bienvenidos a la segunda era Curry Sports and Games. Nos vemos, hermanos, en un próximo videoblog. Chao, los quiero, raza. Cuídense.